Entre la Sierra de Bernia y la pantanosa Marjal de Pego. Entre la altiva mirada del Mongó y la Sierra de Foradada, el Alicante más hondo comienza a oler a mar en la Marina Alta. El clima, la seca belleza del Hinojo y la Caña, el talante de sus gentes, son el remanso soñado por miles de turistas y moradores foráneos. En la Marina Alta, el territorio ha mudado. Los centenarios pueblos de Tosca y Hierro se funden con las blancas urbanizaciones. Sus campanarios históricos con los nuevos horizontes de parabólicas. Los hijos de esta tierra, viejos pescadores y labradores, gente de uva y salazón, ven difuminar la esencia de su cultura en el lienzo de los nuevos tiempos. Pero entre sus calles y bancales, entre las sierras de brisa marina, queda el pozo de la historia. Personajes de los que aprender o a los que rescatar. Los caminos de polvo y pitera, los ríos raus de Cañizo y Tosca, las siestas salobres y el regusto del tiempo siguen guardados a salvo de la nada en las acuosas retinas de la Marina Alta. Abandonamos el eje litoral a la altura de Benissa para acceder a la Vall del Pop, enclave donde, quizá, se libraran las más sangrientas batallas entre el mítico Al-Azraq y el rey Jaime I. Situada al sur de un anfiteatro de pequeñas lomas, en Senija, importante población morisca durante el siglo XVII, se respira una amable tranquilidad encalada. Paraje puramente mediterráneo, es fruto del cruce de las culturas árabe y cristiana. De aquella época data su iglesia, alzada sobre los restos de una antigua mezquita. Salimos de Senija atraídos por el aroma de la pasa y la mistela. A escasos kilómetros nos topamos con Llíber. Los habitantes de este municipio, desde siempre, han luchado duro contra el terreno para ganarle palmos de tierra fértil. En septiembre, los granos de la vid están dispuestos y las cuadrillas cortan los racimos. La vendimia es exigente. Los hombres pasan las horas al sol, adecuan los cuerpos a las cepas y la voz, en ocasiones, a una sencilla alegría. Mauro, que no me quiera ver y me echo la ropa a la calle, o me lo tengas en cuenta, primito mío. Por eso he venido a verte, para hablar contigo. La familia y los amigos ayudan a José Juan Reus en un largo proceso que convertirá la uva en pasa, tan deliciosa y solicitada desde antaño por los paladares británicos. En la casa de José Juan se conservan los viejos enseres que extraerán a los granos la dulzura de la tierra y el sol. A partir de aquí ya solo obrarán el tiempo y el Cañizo, el río Grau y una paciente solera orientada al levant o al migdía. Una imponente torre habla de la relevante posición medieval en la Vall del Pop de Alcalalí o Alcanalí,
como aún la llaman muchos de sus habitantes. Frente a esta construcción se levanta la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, construida en el siglo XIII. Nos hospedamos en una preciosa casa rural. Al cobijo de su fuego, el viajero disfruta de la más absoluta paz y comprende la esencia de este tipo de turismo, una alternativa sostenible para tantos pueblecitos del interior. Rosa, la propietaria de la casa, nos prepara un cuscús tal y como lo aprendió de su madre, herencia sin duda de una época árabe que dejó tanta huella en la zona. Desde su azotea, a más de 200 metros sobre el nivel del mar, vemos atardecer la distancia, dormirse a la Serra del Cavall y al Vall de la Guard, oscurecer la belleza en un cielo rojizo salpicado de nubes. Paraíso entre montañas. Así bautizaron sus habitantes a Parsent, pueblo situado en el centro de la Vall del Pop y al abrigo del Carrascal, sierra que inspirara a Gabriel Miró tanto lirismo. Pero si hay un pueblo en todo el valle especialmente vinculado a los moriscos, este es, sin duda, Murla. Se asienta al pie del Cavall Verd. En esta sierra se alzaba el célebre castillo del Pop. Escenario, allá por el 1609, del más belicoso episodio de la expulsión morisca. Murla ha vivido tradicionalmente de la agricultura, de la explotación de sus canteras de yeso, arena y del ganado. José Vicente es uno de los pocos pastores que quedan en la comarca. Como él mismo nos contó, la gente cada vez más huye de los trabajos más duros. Un trabajo que él continúa por su amor a los animales. Rodeada de escarpadas montañas cuajadas de esparto y palmito, Benixembla es el último pueblo, el más interior de la Vall del Pop. Entre las ancestrales costumbres de Benixembla se encuentra la de treure el sol del cap o sanar de la insolación mediante un rito mágico a quien la padece. Rito secularmente ligado a los trabajadores del campo entregados a la tierra de sol a sol. Rogelio, uno de los habitantes de Benixembla, nos explica los pormenores de esta ceremonia. Bueno, esta taza es una taza con vegeu, está plena de agua y ahora pues vais a abocarle al cap y no sentir que perdre gens. Sí. Ahora yo tengo que decir la oración. Para tú. Para mí. No puedo decirla, si no es que siga un dijous sant, no es puede decir la oración. Jo noto com està bullint l'àvia. L'àvia està bullint i està bullint molt fort. I no perd, no té que agarrar aire ni té que perdre res. I ho fas tres voltes i en aquestes tres voltes se'n va a sol. Orba guarda celosamente el mejor legado de la época árabe peninsular. Hasta 23 centros alfareros se asentaban en esta localidad entre 1936 y 1974. Una industria que, además, dio trabajo en la zona a cientos de leñadores, carreteros y comerciantes.
Cántaros, macetas, tinajas o tejas, productos de barro absolutamente ligados a la cultura mediterránea, se distribuían desde Orba hasta mucho más allá de la comarca. En la actualidad, solo quedan tres empresas que abastecen al sector de la construcción y confeccionan piezas ornamentales. Y él me ha contado que ahora muchas de las peces que fan les exporten. Sí, sí, sí. Porten moltes a Alemanya, Inglaterra i Palma Mallorca, també molt, hasta Canàries. I han plegat a voltes a enviar un contenedor d'aixòs hasta a Austràlia. I tot per a decoració, tot també? Sí, 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 tot per a decoració. Tot per a decoració, res per a utensilis, això ja s'ha acabat. Situado en la vertiente norte del monte Sigili, Benidoleig disfruta de un clima tan templado que algunos de sus enamorados lo califican como de sano en demasía. Este pueblo de origen árabe dispone de una economía fundamentalmente agrícola, donde algunos bancales de secano se alternan gracias a las aguas del río Girona con otros dedicados al regadío. Los términos de Benimaurel, Campeil y Fleix componen la Guard, un abrupto valle delimitado por las sierras del Cavall Verd y el Mediodía. El origen moro de estos pueblos queda impreso en la solemne altura de sus antiquísimos campanarios. Sus calles, angostas y soleadas, son testigos de una vida pausada y tranquila. Laderas arriba siguen creciendo el palmito y el esparto, fuente de una industria artesanal de cestas, capazos y sombreros tan propia del valle. Pepa, junto a su madre y otras ancianas de la Guard, aún confecciona estos productos a la puerta de su casa. Juntas, recuerdan unos tiempos a la vez duros y entrañables. ¿Cuántos patecen en la guerra y en vos busquen son cornor? El soldado cuando va a la guerra y el noguer cuando dice del pueblo. La doncella enamorada que ha dubtat del seu promés y la mare desdichada que el seu fill no el veurà més. Sols el mal que els apura son per vos a conhortar. Emparemos, verge pura, mare des desamparats. Tiempos difíciles, quizá, pero evocados con añoranza. La memoria de estas ancianas jamás las abandonó. Sigue aferrada a ellas como las canciones que cantaron en el centro de una juventud ya tan lejana. Dolores de la malicia agarra el pollastre cult per amunt. Va i li diu a la sogra si vols pollastre compres el munt. Els fadrins d'ara són molt asseats, porten jaqueteta i cap al ras. S'endolent el monyo per aixir de casa, es posen les pintes per anar a dormir. Porten pantaló blanc, la jaca de color, la butxaca darrere penjant el mocó. I per la nit van al cafè, van a ballar el charleston. Jovens del país, els treballadors, acabaran pintant-se els labios, la seua cara i els seus colors. Vale, vale. Això no l'havia sentit jo mai. Jo tampoc, no mai. La canta no m'agrada. Llegamos a Tormos, el pueblo más pequeño de cuantos componen la retoría de Ràfol en Día de Mercadillo. La mayoría de sus 350 habitantes viven del cítrico, aunque también destacan entre sus principales recursos el almendro, el olivo y el cereal. De su pasado quedan los restos de un castillo árabe y una pequeña y encantadora iglesia dedicada a San Luis Beltrán, el patrón del pueblo. Entre las viejas casas moriscas de Sagra, Alfredo,
un ingenioso industrial valenciano ha creado un singular negocio de papel de fumar. Alfredo exporta a medio mundo sus productos. Asegura que para eso no es necesario residir en ningún gran centro industrial. Sí, porque estos pueblos son más agrícolas que industriales en ese sentido. Pero claro, hoy en día con las redes de transportes que hay, con todas las facilidades que hay por el internet, faxes, no creo que importa mucho a dónde estés. Siempre que cuando el producto sea lo que quiere la gente, que es un producto que vas a vender. En este caso es un producto que sí, que lo quieren comprar. Así que en realidad no creo que importe mucho a dónde estés. En este caso ya ves que estamos aquí en este pueblo y tenemos, vienen todos los días, casi todos los días a recoger mercancía y no tenemos ningún problema. El papel que produce en este rincón de la Rectoría llega a los 5 continentes. Alfredo no cambia por nada la calidad de vida que ha encontrado en Sagra, la calidez de sus vecinos, el valor de su tiempo y, sobre todo, las condiciones de paz en las que trabaja. A pocos kilómetros de la costa y camino del mar se encuentra Ràfol d'Almúnia, pueblo agrícola que tiempo atrás fuera el más importante del entorno. De él se fueron disgregando una a una el resto de localidades que hoy conforman el Valle de la Rectoría. En Ràfol precisamente se encontraba en el pasado la Rectoría, cabeza eclesiástica de la zona. Como todos los pueblos próximos, Ràfol fue morisco, cristiano y finalmente repoblado por mesnadas de mallorquines y catalanes que, en pleno feudalismo, sirvieron al marqués de Almunia. Cuenta la historia que allá por el 1693, Francesc García, un valeroso labriego, emprendió una revuelta para acabar con la tiranía. Francesc García va ser un natiu del Ràfol, un rafolenc nascut ací. Va ser líder un dels líders de lo que es coneix com les Segons Germanies, que van ser unes revoltes de camperols que pretenien acabar en els poders o en l'avassallament que exercien els senyors feudals sobre els camperols, no? Tots sabem que els obligaven a pagar una part de les rendes que es treien en els cultius del poble, els feien pagar com a tribut feudal. Estos homes va arribar un moment que les que havien exagerat és que no podien subsistir i per tant es van alçar en contra de tots aquests senyors. Les proves que queden en el poble, principalment en l'entrada per Sagra, tenim ahí l'escut d'armes del marquès d'Almúnia, que en eixa revolta de les Segons Germanies els camperols van picar i encara estan ahí, són irreconeixibles les armes. Queda una reproducció de lo que eren aquestes armes del marquès d'Almúnia en l'altar major de l'església. Ràfol és hoy un lugar apacible, alejado del revuelo y la angustia del asfalto, donde aún la cosecha y el tiempo tienen el valor de antaño. Corresponde a Benimeli la parte más accidentada y rocosa de la Sierra de Segaria. Una panorámica por la que bien merece la pena un viaje. En 1256, Jaime I arrebató el pueblo a los árabes. Desde entonces, la nómina de dueños de este enclave ha sido la más numerosa de la Rectoría. Salvador Mut, el perchero, es uno de los más viejos habitantes de Benimeli. Pues ya he dicho que Joan Joc de Pilota, que Joan es diu Perxa. I jo, Joan de Perxa, doncs vaig endevinar una pilota i xaca Perxero. I ell va quedar. I el Perxero. I el Perxero sí que... Abandonamos la Rectoría en Sanet i Negrals. José Riera, Pepico, el más ilustre de sus vecinos, nos introduce en la historia por la puerta grande de su recuerdo. A pesar de su escasa visión, este historiador local es el más efectivo cronista de su localidad. Lo que no pudo leer, se lo narraron. Lo ha retenido todo en su memoria para plasmarlo después en diversas obras. Pues a mí me ha agradado siempre llegir, sobre todo coses històriques. Ocurre que
Es mora el mestre, que nos feia escola. I nosaltres, el dia de l'enterro, pues, estàvem acompanyats pel mestre substituto i la mestra que anaven les xiquetes. I nosaltres anàvem vestidets en uns vestidets, uns delantalets així en ratlletes, i les xiquetes totes. La bandera, com era mestre, la vam posar la bandera de la república, que era la república en la que manava després. Conduïda per un home que li diuen Tio Emilio, i l'Ajuntament en ple. Tot allò a mi em va impressionar. Hi havia una gent jove. De manera que quan es va acabar l'enterro, jo dic, bueno, no hi ha més que escriure-ho això. Jo encara no havia complit els 12 anys, faltaven 6 mesos cap a aquí. Compro un quadern i l'encabeçament, la primera efemèride que posa és això. A continuació, es talla la guerra, dia 18 de juliol, la posa també. Cada episodio tiene un lugar en su archivo vital. La iglesia, la vida rural, los pleitos y revueltas de vasallos y señores, el origen de esta población. Pepico habla con pasión, trasluce el amor hacia su pueblo, Sanet y Negrals, hacia su infancia, hacia los retazos de cultura que ha acumulado durante tantos años y han aportado a su interior la luz que falta a sus ojos. Una iglesia renacentista del siglo XVII y la escuela pública, hoy en desuso, son algunos de los valiosos monumentos que se alzan en Beniarbeig o Beniarbei, como fuera conocida esta población en la época de dominación árabe. Como sucede en casi todos los pueblos de la zona, el día de mercado se convierte en el mejor reclamo. Los hijos de Beniarbeig y los extranjeros pululan entre paradas y ofertas. El mercadillo forma parte de un sosiego casi ritual, del lapso grato en medio de un clima blindado entre montañas y brisa marina. Rascallut, Rubia, Lucera, Chancla, Rambo. Son algunos de los nombres de estas bestias de carga. Los mejores équidos en el terreno del tiro y arrastre se dan cita muy al norte de la Marina Alta, casi en la provincia vecina y a poca distancia del mar. En Els Poblets se celebra cada año una ancestral fiesta que refleja la estrecha unión entre el hombre, la tierra y sus compañeros de trabajo. Estos animales arrastran en la competición más de 2 kilos de carga por cada kilo propio. Animal y amo se convierten en uno, se armonizan y compenetran ante la atenta mirada del jurado. La jornada en Els Poblets va ligada a la más honda esencia mediterránea. No pueden faltar la pólvora, la traca, la comida, el tabalet y la dolçaina. Las calles de Benitaxell serpentean alrededor de la iglesia de Santa María Magdalena, construida en el siglo XVIII. Los escasos recursos de la tierra y la carencia de un puerto pesquero provocaron que sus habitantes, desde finales del siglo XV, recurrieran a las pesqueras, un peculiar modo de subsistencia en torno a las rocas y el mar. Hasta 80 pesqueras, algunas propias y otras comunales, servían para arrancarle a los acantilados las mejores epias y calamares. Solo la absoluta necesidad de los trabajadores justificaba el riesgo de bajar hasta 60 metros de roca con capazos y calzado de esparto, con la única ayuda de los anclajes de hierro y madera y las escaleras de pino. En la actualidad, solo son visitadas por aventureros y escaladores, por cuanto los años, el mar y sus corrosivos vientos las han deteriorado. Tony Barber ha escrito un libro completísimo sobre las pesqueras, su pasado y todo lo que supusieron para Benitaxell hasta hace tan solo una década. Acabem de baixar a la pesquera del Racó. Esta pesquera es la única pràcticament que conserva la plataforma de canyissos sobre la que el pescador passava tota la nit.
Está ya en estado deteriorado porque esta pesquera va a ser abandonada sobre el 97. Y bueno, es coloca tal como se ve en la imagen, un poquito inclinada para posarse agenollat, y ya a partir de que comenzaba la hora de pescar, ya a poqueta nit, des de la plataforma fent tots els arranjaments per a pescar, i està situada a uns màxim 2 metres de l'alçada del nivell de l'aigua perquè així arriben a alçar l'arbre i poden tirar pel rai. Más allá del tiempo y mucho más acá del hoy, las calles de hierro y tosca, los rincones de luna insomne adquieren en la Marina Alta la justa dimensión del siempre. Cruce de culturas, al cabal verde afirma un pasado árabe casado a una nueva y dulce invasión. La bonanza de un clima sano en demasía, las raíces de palmito y esparto, la madurez de una tierra que se endulza hacia el Yaván o el Mixdía, acogen al visitante oliendo a hinojo y brea. Vall del Pop, la retoría, la Guard. Una belleza inmensa, prendida del cielo y los acantilados. El tiro y arrastre de la memoria. La paz encalada o recostada en el cañizo. Los granos sabios de un patrimonio secular, alegre. El este peninsular, cultural y propio, ganando universos corales. La Marina Alta supone uno de los últimos refugios. La fortaleza de su proa corta el mar y busca entre la sal un espacio único, el de un tiempo que existe para ser compartido, ofrecido, poseído por almas que viven un sueño, un paraíso entre montañas.